Que me dieron la... ¿Qué? ¿Sí? ¿Se me aclaró todo? ¿Qué? No, no, no. ¿Qué? Hola a todos, estamos en un nuevo video de este pequeño canal. Y hoy estamos con Ferdinand Funkin Badges, el mod que ha sido funeque, gente. ¿Quieres saber por qué está funado? Basta con solamente quedarte viendo el video y lo vas a descubrir instantáneamente, bro. Vamos con la primera semana. Vamos, ¿cuánto tiempo duramos? Stephanie. Once upon a time. There was a little strange woman named Stephanie. Stephanie was a very concerning person, a true danger to society, considering she's a bit of a stalker. You ya see, es una stalker. A while back, there was a news report of a ginger kid wielding hay una batalla de disparos entre boyfriend y Pico. A battle on top of a building. This gathered heavy media attention. Authorities and news helicopters were instantly on the scene. It was even on live television. Everyone saw it, including the impressed and marveled Stephanie. She was so amazed by the whole event and the bravery of the blue one, that she immediately fell in love and just had to have him by any means necessary. She never had a boyfriend before, because all of the boys thought that her addiction was a pumpkin spice, and all of her Ugg boots were really weird looking. She wanted her first partner to be him, so she tracked down the ginger boy and... seduction to squeeze the information from him. Unfortunately, he had no idea where he was specifically, but he did mention someone who did know. The person in question always shopped at Victoria's Secrets, so her best bet was to start there. He stupidly gave her the key to tracking down her new man's. Stupid man thing. Stephanie found her shop. Listo, ya nos vamos funa, que gente. She found her shopping and approached them to immediately ask, "Where is this boy? And how can I have him?" Luckily, she knew just the plan. Since this woman was the mother of his girlfriend, she happened to absolutely hate his stupid guts, and the block button wasn't enough. She wanted him dead. She figured she could work with Stephanie, so they both can get what they want. Her daughter is away, which means that Stephanie can have him all to herself. In order for this to work, Stephanie would be given a small amount of power, just in case things got out of hand. The mother warned Stephanie to only use the powers su poder, absolutely needed o poseer, o algo which así. She didn't warn her about. No me entero de nada, gente, powers horrible. Can have a negative, overwhelming effect on the user's feelings, making them extremely angry. Just like that, Stephanie was stronger than she ever was. The mother told her that her daughter and the boy she was after were hosting an event in the middle of Times Square, New York City. With this information, she was set off to meet her one true lover. Al fin, Dios mío, no entendí ni jota. Man, sí, man, tengo que traducir acá. Inglés. Oh my god, finalmente te encontré. Después de estar buscando por mucho tiempo, finalmente te encontré. ¿Beb? Lo siento, solo estaba emocionada de verte. ¿Me hace sentir de alguna manera? Quiero decir, mi nombre es Stephanie y soy tu más grande fan. ¿Bob? Lo sé. Y te estarás preguntando, ¿por qué seguimos hablando y no estamos rapeando como lo haces todo el tiempo? Bueno, tenemos la oportunidad. Vamos a cantar. Oh, estoy demasiado emocionada. Beep, Bob. Oh, vamos, toma una canción. Please. Yay, vamos a darle. Está Innocence atrás. Creo que esta fue la primera razón por la que el mod se fue funeque y se fue eliminado de cualquier tipo de descarga de Game Banana. Porque utilizó personajes, sprite y cosas así sin el permiso de los autores originales. Esta es solamente la primera parte del momento funeque de este mod. Pero ya entenderán más o menos la verdadera razón, la segunda razón por la cual este mod está funeque. Tiene que ver con su contenido gráfico. Taram. Porque por dificultad no está funeque. Tengo entendido que esta tipa era del mod de la chica disfrazada de gato, de pijama de gato. Que fue famoso más o menos en la época cuando recién salía FNF. No sé por qué aparece acá. Probablemente... me dio dislexia no musical. Probablemente se lleva mucho tiempo haciéndose. Como para que quede eliminado así de forma tan rápida igual.
Eso me da pena en cierto aspecto. Porque se nota que hay un gran trabajo detrás, probablemente de muchos meses, que se viene cierto difícil. Nah, me nerfearon. Mientras yo me gustaría jugar así, nada. A mí me tienen no... Me siento preocupado. Me gustó ese detalle. Sick. Uy, tiene puntuación. Pero eso, qué fome que te eliminen algo de tanto esfuerzo de un día para otro. Bro, ¿qué rayos es esto? Lo siento. La forma en que hablaste, la emoción, la prisa, no pude detenerme. Oh, ay. Ok, para ser honesto, después de esta canción, quiero tener una más. Tú eres demasiado lindo. Puedo simplemente sorberte y engullirte. Quiero decir, vamos a cantar una más. Ok, conozco a esta muchacha. No dijo lo que creo que ella dijo, ¿cierto? Una cosa así. Que te calles. Quiero decir, vamos, una más. Boyfriend, creo que tienes que escupirle alguna de esas barras filosóficas para que se vaya. Tú eres como una muerta de molestia, por favor. Toma este ratio más, tu estúpido tercero de mono de aquí. Oh, tus palabras son tan jodidamente basura, pero tan ardientes. Vamos. Ya se darán cuenta después de que literalmente me he pasado como media hora de mi vida solamente traduciendo. ¿Por qué hay tanto inglés? Pero ya se van dando cuenta más o menos de qué va. ¿Por dónde va la onda? La mayor fan de The Boyfriend. Con intenciones un poco extrañas. Te debo admitir que el cheque que está dibujado atrás está muy bien hecho. De hecho está tan demasiado bien hecho que creo que a lo mejor es la razón del copyright. Porque literalmente una caricatura, no es como al menos el cheque que conocemos que es más parodiado. Creo que casi todos los mods que están atrás no los he jugado nunca. Bueno, gente, me gustaría saber la opinión que tienen ustedes respecto a este mod en los comentarios. De hecho, creo que fue tema de debate incluso en algunos videos de ahí de youtubers de polémicas de FNF. Así que siempre es bueno debatir un poco sobre las cosas, porque yo solamente estoy jugando. Espera, ¿hay un error que dice I hate you, boyfriend? Sí, está en contra de boyfriend. Igual porque la cara de derrota de la tipa es un negado. No sé si se alcanza a ver en la cámara, pero... ¡Ay, ay! ¡Oh, revés! Me dio el elixir musical. Somos dos porque estoy distraído. ¡Sick! ¡Se enojó! ¡Y morí! ¡Así de simple! No creo que realmente ya haya perecido. Algo tiene que haber sucedido. Y entonces... Se chingó a todos, dice... Oh, hell no. Paldi. Creo que esto no necesita traducción. Güey, esto está muy hardcore. Y le explotó el ojo. Y de nada aparece este güero. ¿Cómo sobreviviste a un disparo en la cara? He matado a todos. La bala rozó tu estúpida, linda cara. ¿Qué underwear? ¿Quieres decirme que después de haberte disparado y haber iniciado una masacre, tú todavía quieres ir contra mí? Creo que me empiezas a gustar. Solo mira, solo conoce a esta muchacha. Voy a ser seguro que este último tiempo será tu último rap. Y que le va a disparar otra vez. Di algo. Y no dice nada el personaje. Debo admitir que acá la escena, la escenografía se ve bastante OP. Pero por favor, dejen de tirarme tanto inglés. Y acá está el otro punto extraño del mod, que es el creador del mod se introdujo dentro del mod. El creador del mod es este güero. Y ya no es Boyfriend el omnipotente que destroza a todos, ahora es él. Él es el centro de atención del mod. Así que bastante extraño. Digo, bastante triste, la verdad.
dijo que en resumen. ¿Qué se estamos viendo las notas? Se mueve bastante simple, la verdad, es típico de Session King. Lo que ocurre es que se introdujo en el juego y automáticamente todos los personajes del juego después están detrás de este protagonista. Y eso ya no es divertido, eso es triste. Pero bueno, ¿qué somos nosotros para juzgarlo? Game Banana ya lo juzgó por sus actos. Yo creo que este guarda en Twitter incluso publicó una carta como de disculpas en su Twitter, una cosa así. Estoy muy desinformado, gente. Son más o menos cosas como que he echado el ojo, o menos cuando vi que el mod había sido vetado. Pensé a ver si había alguna forma de descargarlo hasta que lo encontré. Porque eso es lo que hacen los youtubers. Sí, terminó la canción. ¿What? ¿Qué? ¿Por qué aparece Pico? Okay, eso fue lindo, pero tú sabes, tú eres una materia fecal tan buena, ¿no? Es como que lo halagó de alguna manera insultándolo. Acá es como que, no quiero reducir literal, pero es como que, ¿por qué estos chicos guapos son tan guapos? Y que pueden haber ido a casa, pero no. Tú ahora vas a morir, ¿y sabes qué? Muere. Y ahora sacó una moto y una pistola. Y sigue hablando cosas como de ya saben qué, gente, ya saben. No voy a reducirles todo literal, porque se me hace incómodo. Y ahora tenemos que correr en moto. Never been shot, Stephanie, don't miss the bullet. Ahora van a empezar a disparar. Y tengo que no follar las balas. Mecánica de Hank. Me encanta cuando ponen esta mecánica en las canciones porque le da un impacto al tema súper bueno. Claro, si le latino bien al ritmo, si no queda re feo. Me pregunto si alguno de ustedes también se siente incómodo con el mod, al igual que yo. Y no lo digo solo por el inglés. Me recuerda mucho al FNF HD, que también tenía como estas referencias medias extrañas. Solo que el HD no era tan perturbador como este. Este tiene demasiadas cosas. ¿Qué es esto? Literalmente, el güero es inmortal en su mod, bueno, en su mod. Él hace lo que quiere. Hasta que se lo borran. No, no vi la bala. ¿No latinas? Se la había perdido en el final, la gente, que triste. Material balazo igual. ¿Jodido? Vamos a salir al tiro con la canción de semana de Cassette Gear. Por favor, que no me tire inglés. No quiero inglés. Hey, yo, boyfriend. Surprised to see you here. Hey, have you heard all that noise playing below? Sounds like someone was having a good ass time down there. I'm sorry, you must be hella confused. I'm Cassette Girl. Sí, me dice, estoy confundido. Well, a clone. Don't ask me how I know. Not too sure what happened to the original, though. You look fun. Why don't you and your little friend here start a little party with me? Come on. ¿Me invitó a una fiesta? Right now, on the rooftop. ¿Qué pedo con esta tipa? Este GIF también es diferente. De hecho, este es como ya otro universo, por lo que veo. No tiene nada que ver con el primero. EA.
Papo Pepo. Pero se ve un universo mucho más sano que el otro. Y nuevamente los diseños son extrañamente curiosos. Aunque este Wilfred me agrada más. Pum, pam, pum, pam, pum, pam. ¿Alguien sabe más o menos el contexto de este personaje? Yo nunca vi que Cassius Dio fuera tan popular, al menos por este lado del mundo. Pero ahora se ve que al menos las cosas se calmaron. Me gustan mucho los colores de este boyfriend, sinceramente. Este boyfriend está good. Siempre me da dislexia musical con el abajo y lo aprieto a la derecha, no sé por qué. Creo que es con el movimiento de la cámara me tergiverso la situación. Todo relax, sin panic. Está chill. Definición de esta parte del mod ya es chill, ya es como más tranquilo. Pero creo que la parte más copyright viable. FC, y saqué cool con FC. Ahora animación. This much fun since... Well, I can't remember. I was made last week. ¿Se glitchea? Something doesn't feel right. No tiene internet. Oh, God damn. I'm fine. Está la guía, gente, está la guía. Qué horrible estar. Si realmente nosotros funcionábamos con internet, qué horrible. Ah, pero como tengo señor Movistar, me moriría 3 veces a la semana porque me cortan el internet. No sé, pero me da esta sensación, no sé, pareciera que esta parte del mod, esta semana, fue hecha por otra persona. Es muy fuera de contexto con lo que vimos la semana anterior. Y con lo que viene la semana siguiente. ¿Qué? ¿Se me está lagueando todo? Me gustó el efecto. Quiere decir que se vienen cosas, se vienen cositas, gente. Cool. Se siente herida, se siente malestada porque el ángel está literalmente. Laura me entra una reflexión. Buen internet, o sea, un internet estable es sinónimo de estabilidad emocional, gente. No me lo pueden negar. Una más. Acá está. ¡Ey, ey, ey! ¡Ah! No tengo que apretar los impactruenos. Error. Me gusta esta. Acá está piola. Ya, acá ya me gusta más cómo va la cosa, gente. Acá está fuerte. Aunque esto que te distorsionen las teclas con el trueno va a ser horriblemente fuerte. Cambia incluso la cara de los personajes de atrás cuando se... Tala. Siento que es interesante visualmente hablando. Esto es más fácil de leer. Ahora es puro impacto, ¿no? Cambio de la velocidad en el tema. Acá se aclaró todo. ¿Qué?
Momentos Smash Bros, gente. Ahora hay un ente negro. No entiendo el contexto, gente, no lo entiendo. Pero ya no estoy lag, eso es algo bueno. Cuando ya no está el lag, pero dentro del sendo duro está el PC. Ahora hay más dificultades de notas como tal. Un gran mod visual sin duda alguna. No, no, no. ¿Qué? ¿Pantallazo azul? El problema probablemente sea ese personaje. Que estaba jugando con Girlfriend. Igual tiene sus lores curiosos. Bueno, gente, lo vamos a dejar hasta aquí. Dale like y dale mucho apoyo si quieres que continúe con la pacha semana de Yasmin sin interrogación, que son las más turbias. Dale like, suscríbete y estaremos en un próximo video. Bye.